Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Nosotros vamos hoy a ver el partido de Paraguay-Perú. Este video va a salir un ratito después de que termine el partido. Estamos llegando tarde, estamos llegando en el segundo tiempo. Hemos visto que el primer tiempo pues están empatados Perú y Paraguay. Vimos algo ahí de unas molestias de contra un jugador de Perú, porque se dice que pues que tuvieron que haberle sacado tarjeta roja, pero al final le sacaron amarilla. Pero bueno, finalmente está empatado el juego hasta ahora en el primer tiempo y vamos nosotros entonces a reaccionar al segundo tiempo. Así es, entonces ya no hablemos más y vamos directo al juego. Bueno, obviamente no tenemos las camisetas puestas porque, bueno, llegamos tarde y... Llegando de la calle recién. Sí, exactamente. Y bueno, entonces como llegamos tarde de la calle, no estamos uniformados. Y bueno, así mejor porque le vamos a cualquiera de los dos equipos. Salud por Perú y salud por Paraguay. Exactamente, gane quien gane, gane el mejor. El mejor no, porque... O que quede empatado mejor. Que quede empatado. Para evitar conflictos. No, o sea, de verdad que gane el que tenga que ganar hoy. Y bueno, David y yo sí tenemos una apuesta para hacer este juego más divertido. Yo esta noche voy a alentar a Paraguay y David esta noche va a alentar a Perú. Entonces, ¿o no? Uy. Vamos Paraguay a ponerse las pilas ahora. Empata el juego. No podemos gritar muy duro gol porque nos van a botar de aquí. Bueno, Nela venía en el autobús escuchando el partido. Sí, exactamente. Yo lo estaba esperando en el súper porque estaba haciendo el mercado de hoy. Y Nela venía escuchándolo. Y me echó un cuento pues, de que sí, él estaba atacando. Estaba atacando bastante, sí. Creo que en el primer tiempo le sacaron dos tarjetas amarillas a Paraguay, si no me equivoco, creo que eso fue lo que escuché. Pero supuestamente a Perú tuvieron que haberle sacado una roja, no sé cómo es el cuento, porque lo estaba medio escuchando. Bueno, ajá, si gano yo, ¿verdad? David me da unos masajes, o sea, si gana el equipo a quien voy a alentar yo hoy, David me da unos masajes a mí y si no, al revés. Pero hasta ahora David se va ganando sus masajes. Había mucha gente comprando para hacer sus asados. Para ver el partido. A mí los juegos de fútbol me emocionan un montón y me vuelve así medio loquilla, así que. Contra uno solo, ¿eh? Ay, 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 ay. Uy, es...
Venezuela. Está bueno. Nosotros nos quedamos con las ganas de conocer un estadio en Perú. Esperemos que acá sí podamos presenciar un juego. Uy, ¿qué pasó ahí? Uy. Es que lo dejan abierto el espacio. Sí. Mira, a ver. Uy. No, pero... Madre mía. Tú estás alentando ahí a Perú para que no meta otro gol, porque Paraguay mete un gol y quieren empatados. Exacto. Ah, ya, ya. Okay. Es bonita la camiseta de Paraguay. Paraguay no hay ningún negrito. Vamos, pues un golcito por Paraguay porque quieren empatados. Claro. Bueno, interesante esto. Bueno, ya está interesante, pues. Sí, exacto. A mi parecer los dos están jugando bien, pues. Por lo menos en este segundo tiempo, no, no es el primer tiempo. ¡Uy! Cuidado, se viene Paraguay. Cuidado con este centro peligroso. Ahí va Renato Tapia para la marca. Insiste, sin embargo, el cuadro paraguayo. Víctora para la derecha, pero en el corazón del área. ¡Oh! Posición adelantada. ¿Qué dice el árbitro? Marca el gol. Gol en paraguayo. Ahora sí, se pone más interesante esto. Nuestro corazón hoy está dividido en dos miradas. Ahora sí, vamos a ver quién va a ser. Ajá, si cae empate, ¿cómo hacemos con los masajes? Bueno, yo estoy más. Un rato y un rato. Exacto. Me encanta haber podido cantar gol para los dos equipos. Oye, ¿verdad? Llegamos justamente... Justamente en el buen momento del partido. Sí, ¿verdad? Uno para Perú, uno Paraguay. Alejandro Romero, el autor de la conquista en el equipo paraguayo. Nuestro corazón obviamente está dividido porque Perú, bueno, ya ustedes saben, es muy repetitivo. Lo hemos dicho mil veces que formó parte importante de nuestras vidas. Muchas veces, para los nuevos que no muchas veces, exacto, para los nuevos que no nos conocen, pues... vivimos mucho tiempo en Perú, formamos parte muy especial de nuestra vida y aparte pues nos pusimos muchas veces la camiseta y muchas veces alentamos al equipo peruano para... Es que estuvimos en el momento que Perú fue al Mundial. Al Mundial. Y tenía tiempo, tenía exactamente, años. Exactamente. Nosotros estuvimos en el momento clave de la selección. Exacto. Entonces, oye, ahora nos mudamos de país, ahora vivimos en este país que es Paraguay y sentimos que de alguna manera u otra también tenemos que alentarlo y apoyarlo porque es el país donde estamos ahora. Entonces nuestro corazón está ahí dividido. Eso sí, el martes juega Venezuela Paraguay y ahí sí, esa es la corazón vino tinto, sí, bueno, 90%. Sí, siempre si juega a nuestro país, obviamente sí va a estar, sí lo vamos a ir siempre a nuestro país por primero, pero igual, siempre pues contento del resultado que sea, porque igual, ya, yo sí hablo. Y bueno, creo que no sabemos bien, pero la transmisión que estamos viendo creo que proviene de Perú. Exacto. Porque... no sé, el comentarista cuando cantó el gol, lo cantó de una manera como... No, yo creo que sí, América. Ah, ya. Ajá. Pero los dos agarraron confianza nuevamente, los dos. En los dos este segundo tiempo han jugado muy bien, los dos. O sea, creo que no hay ninguno que esté más... ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hizo? ¡Ay, papá! ¡My God! ¡De lo que se salvaron! Ah, pero estaba en posición adelantada, pero... ¡Ah, qué pregunta! Selección peruana arranca
defiende Junior Alonso. La pelota recuperando mejor el balón. Abraham que controla la pelota para buscar la salida. Estarán los peruanos con este calor. Ah, cierto, claro. Pero ves que ambos están atacando bastante, ¿cierto? Sí, sí. Ambos están jugando bien. Uy, 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 uy. O sea, el partido no estaba como que controlado 100% por uno. O sea, ¿sabes? No estaba controlado más por uno que por otro. No, está miti-miti. Amigos, nos acaban de tumbar la señal. Vamos a tratar de buscar por otro lado. Está la parte mala de no tener televisión en casa. Lo que siente el equipo, pero terminamos asumiendo por momentos algunos riesgos. Bien, pero bien, ahí Trago Cabo, ahí está Pedro Galese, casi le da. Creo que nos acabamos de perder de una jugada bella, bella de Paraguay. ¿Algo pasó? Algo acaba de pasar y no lo estamos viendo porque... Están gritando. Paraguay metió otro gol. ¡Wow! No lo vimos, no lo perdimos. ¡Están demasiadas! Claro que todavía queda tiempo. Por eso, por eso. Pueden empatar. Se puede venir al centro, al área. ¡Cuidado! ¡El cabezazo! El sábado. Salud. Salud. Chao. Chao.